Este video en el que se evidencia las condiciones en las que se encuentra la pista del patinódromo mundialista fue enviado al WhatsApp de Enlace Televisión. Enlace Noticias quiso buscar a Linderba que a través de su director se pronunció, asegurando que en los próximos días se concretarán los contratos de más de 20 personas que se dedicarán a las labores de mantenimiento, no solo de este, sino de otros escenarios y polideportivas del municipio. Respecto al tema de mantenimiento, ya estamos finalizando el proceso de... De, de licitación, que es por, por ley que se requiere para estos, esta este tipo de contratación. Entonces, decirle a la comunidad que, que nos dé un tiempo, nos dé un tiempo que ya apenas tengamos todo eso en regla, pues iniciamos a, a intervenir el, el patinador. Mientras comienzan los trabajos, Jorge Baena, director del Inderva, envió un mensaje a la comunidad deportiva. Ya lo revisamos, ya sabemos qué es lo que hay que hacerle. Pero no podemos llegar a intervenirlo eh, en estos momentos debido a que no, no tenemos el personal. Eh, es un deporte que se mueve mucho en Barranca y sabemos que eh, es, es de gran potencial eh, deportivo para pues, con resultados a nivel nacional e internacional. Entonces. Si es un si es un escenario que, que, que requiere que requiere urgente esta intervención cuando inicien los trabajos antes de finalizar este mes baena confirmó que las actividades deportivas serían suspendidas en el patinódromo para agilizar las labores de mantenimiento ya este mes este mes que viene el mes de marzo que inicia eh, ya podemos darle vía libre a eso porque pues ya contaríamos con el personal que es el encargado de hacerle este tipo de, de, de intervenciones y estamos también revisando el tema de Cotraeco para eh, la, el mantenimiento que se requiere también para esta, este escenario. La pista de BMX y el Coliseo Luis F. Castellanos son otros de los grandes escenarios del municipio que serán sometidos a obras de mantenimiento.